Hay que hacer una buena fila. Hola chicos, hoy es nuestro séptimo día en Madrid. Vamos a ir a Segovia, un lugar muy cercano a Madrid, queda como a 1 hora y media. Nos vamos a ir en bus, ya estamos aquí en la estación haciendo la fila para montarnos. Hay que comprar los tickets con antelación porque se agotan muy rápido. Nosotros los compramos para las 10 de la mañana, así que ya estamos aquí 15 minuticos antes esperando. Tienen un valor aproximado de 4 euros cada trayecto por persona, es decir que ida y regreso por persona es de 9 euros. Y bueno, les iré contando. Bueno, ya aquí vamos. Les recomiendo que compren los tiquetes en el sitio web directamente. Les voy a dejar acá abajo en la descripción el link. Y descarguen el ticket en la wallet del celular para que sea mucho más fácil. Y no sé si es siempre así, pero esta vez habían dos buses más o menos a la misma hora para ir a Segovia. Entonces estábamos haciendo la fila equivocada, para que nunca les suceda y siempre revisen bien cuál número de bus es para que no los vayan a dejar. ¡Yay! Ya acabamos de llegar. ¿Qué hora es? 11:30. 11:30, o sea que realmente sí se demora como 1 hora y 15 más o menos. 1 hora y 20. Uh-huh. Porque no salió a las 10:15 exacto. Salió un poco más tarde. Funcionar esas artes. Además, a lo mejor te queda con alguien tomando algo. Que vende de esta casa. Qué lindo. Beautiful. Por la iglesia de San Millán. ¿Sí?
Bueno, ya estamos aquí en Segovia, está haciendo demasiado frío, estamos como con una sensación térmica de 2 grados. Acá, esto también es Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Igual que Toledo, convivieron musulmanes, judíos y cristianos juntos, o sea, es increíble. Y también fue inspiración de muchos poetas y artistas que de hecho vivieron aquí y pues ya saben que Europa es muy reconocido por ser muy inspirador en el tema de las artes. Entonces, wow, me encanta. Este acá, como pueden ver, es el famoso acueducto de Toledo, que es uno de los patrimonios históricos de la humanidad y uno de los varios que tiene acá la ciudad. Este acueducto fue construido en el siglo I después de Cristo. Es de los símbolos más emblemáticos de la ciudad. Y es uno de los acueductos romanos mejor conservados del mundo. O sea, es que miren el detalle, es simplemente hermoso, me encanta. Este acueducto tiene 167 arcos y transportaban agua desde la sierra hasta acá, 17 kilómetros de distancia. Es una cosa impresionante. Y las piedras se sostienen mediante un equilibrio perfecto, una sobre la otra sin necesidad de pegamento. ¡Guau! Wow. Tenemos que comprar el... Este edificio acá es reconocido por la fachada de tener más de 600 bloques labrados con granitos en forma de punta de diamante. Súper lindo. ¿Qué es este?
La Catedral de Segovia es conocida como la Dama de las Catedrales porque fue la última gótica construida acá en España. Entonces miren pues como todos los detalles góticos y las vidrieras son vidrieras medievales. Divino, gracias.
Estamos aquí en el restaurante El Cochifrito Plaza. Y vamos a pedir, bueno, el menú del día de semana está a un precio muy asequible. Tiene un valor de 19,90 euros. Súper bien. Pero como es fin de semana, entonces hay más opciones. Y la verdad, platos súper deliciosos. Nosotros vamos a pedir el cochinillo al estilo de Julián. No, ay, pero se llama así como él. El cochinillo asado de la marca de garantía de Segovia, con patatas panaderas de 27 euros. Eso es lo tradicional de Segovia, el cochinillo. Que lo tradicional de Segovia es el cochinillo. Entonces, obviamente, Juli no se... Pues, yo tampoco me quería quedar sin probarlo. Probaré el plato de Juli, pero la verdad a mí casi no me gusta el cerdo. Pero obviamente pues Juli lo tenía que probar. Yo voy a pedir por otro lado el solomillo de ternera a la brasa con foie. No sé. Y vale 25 euros. No está delicioso este restaurante. Llegamos temprano. Acá acostumbran a almorzar muy tarde, apenas es la una. Pero... en Latinoamérica ya está muy tarde para almorzar, entonces vamos a almorzar para continuar con nuestro recorrido. Las aceitunas también son muy típicas de España. A mí la verdad que no me gustan, pero voy a aprender a comerlas. Porque pues, y la verdad están deliciosas, tienen ajillo. Bueno, esta es el solomillo con patatas. Y esto es lo que tanto habíamos estado esperando, que es... un cochinillo. Pruébalo pues y cuéntanos qué te parece. La receta oficial de acá. De Segovia, de Vicuña. Sí. Qué delicia. ¿Y esa filecita? A ver, yo pruebo. Un chicharroncito. Sí, es asado porque esto es hecho al... Eso no es como hecho al carbón. No sé. Yo creo que sí. Está súper, súper rico. Thank you.
Bueno, ya llegamos a mi parte favorita, aquí compramos los tiquetes, bueno, las entradas. Y tiene un valor solamente el museo, pues, y el palacio, 7 euros por persona, es decir, entre los dos, pues 14, pero también está la opción de la torre. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal, qué emoción. Bueno, esto acá es Alcázar de Segovia, que la verdad es hermoso y fue inspiración para Disney, para el Castillo de Cenicienta. Entonces, wow, es hermosísimo. Y este era el favorito de los reyes de Castilla. Estamos completamente congelados, miren que a duras penas puedo mover la mano. Entonces vinimos a tomarnos un latte caliente con estos pancitos tan ricos. Y nos queda, tenemos que esperar al tren que sale a las 5:30, perdón, el bus que sale a las 5:30, es decir que todavía tenemos una hora. Hola chicos, bueno, ya regresamos a la casa, en realidad ya hace un ratico, como pueden ver, que ya estoy con la pijama puesta, pero bueno, realmente no grabamos más porque nos estábamos congelando, teníamos las manos congeladas, estaba haciendo demasiado frío, de hecho, en el clima decía que iba a nevar después de las 5 de la tarde, y pues después de las 6. Y nosotros nos fuimos como a las 5:30. Entonces, bueno, nos tocó igual una parte muy fría. Pero bueno, aquí estamos. La verdad, súper recomendados de Segovia. De hecho, nosotros estamos coleccionando imanes para la nevera. Les voy a mostrar.
Ese es el de Segovia, también tenemos el de Toledo y bueno, vamos a ir recolectando. Los de Corea y Japón los tenemos en Colombia, pero también tenemos de cada ciudad. Entonces, háganlo, que eso es súper chévere para recordar siempre como la historia de cada viaje. Bueno, no nos queda más que decirles que gracias por ver, nos vemos en otros videos, recuerden suscribirse para ver más videos como estos, comentarnos qué otros lugares de España o de Madrid podemos visitar que sean súper chéveres. Y bueno, gracias, chao.